continuación, Jessica Medina, nuestra corresponsal en Nueva York, nos trae una entrevista con el cantante Carlos Vives. Vamos a ver qué nos dijo el rey del vallenato. Adelante. Mi gente de Paparazzi TV, y claro, desde la ciudad de Nueva York, le tengo una mega exclusiva hoy con Carlos Vives. Bienvenido a Nueva York. Siempre cuando estás aquí, nos alegramos muchísimo y te corremos atrás. No, y por eso siempre volvemos, porque tenemos el cariño de nuestra gente aquí. Caminar esta ciudad, trabajar con ustedes es una bendición muy grande, así que me encanta verlos nuevamente. Cuéntanos qué te trae a Nueva York, porque siempre que tú vienes te trae algo especial. Vacilar con los del vacilón y pasarla rico y poder conectarnos con nuestra gente, agradecerles siempre. Pero esta vez, a raíz de la reunión de las Naciones Unidas, hay un encuentro que se hace de líderes de todas partes del mundo que se llama Concordia. Tuve la oportunidad de participar este año, de poder hablar un poco de lo que hacemos en Santa Marta con la fundación, de todo el trabajo que estamos haciendo y cantarles dos canciones. Y bueno, aprovechamos para la promoción de un álbum que ya está próximo a salir, de la canción que estamos lanzando con mi amigo Sebastián Yatra, que se llama Robarte un Beso. Y mira que a ti te roban muchos besos de esas fans. Óyeme, verdad, óyeme, qué cosa. ¿Qué, eso es lo más difícil de este trabajo. Sí. Es lo más difícil. Y dime, ¿cómo se siente tu esposa con todo este amor que te dan todas esas fanáticas? Ella sabe que eso es cariño. Tú sabes ya lo que pasó con nuestros hermanos mexicanos. Ese terremoto catastrófico, y ahora nuestros hermanos puertorriqueños también pasando por el huracán. Un mensaje que le envía de solidaridad a toda esta gente que están pasando por estos momentos tan difíciles. Han sido días muy difíciles porque, bueno, hemos estado, la verdad, que pendientes de todo lo que está pasando en México. Yo precisamente vengo de trabajar en México, estoy trabajando allá, así que estamos ansiosos de poder regresar lo más pronto a dar la mano a lo que sea menester que ellos necesiten y que podamos servirles y ayudar. En eso estamos, hemos estado muy conectados con nuestra gente. Y bueno, con mis hermanos de Puerto Rico, tú sabes que yo tengo mi parentela en Puerto Rico y yo aprendí y entendí un poco la cultura de los huracanes en la isla, porque yo vengo de un Caribe que ha sido un poco... Estaba un poquito lejano de los pasos de los huracanes, pero en Puerto Rico lo entendí y comprendo por lo que están pasando. Por supuesto, siempre estoy pendiente de la familia allá. Amelia, un abrazo a toda mi gente allá de la Mega y a mi gente de Puerto Rico. No, apenas tengamos la oportunidad de regresar, allá estaremos con ellos. Así que deseándoles todo lo mejor a mi gente, que ojalá se haga agua rápido ese huracán y todo vuelva a la normalidad. Gracias, Carlos, y como siempre un placer cuando tú estás aquí en la ciudad de Nueva York, siempre dándonos tu cariñito, siempre queremos, a nosotros. Los queremos. Ya saben, mi gente, seguimos con ustedes en los estudios. Me despido aquí con Carlos Vives. Déjame darte un beso. Y ya llegamos al final de nuestro programa, pero no se olviden, mañana los esperamos a la misma hora por el mismo canal para que se enteren de las últimas noticias de farándula. Les mandamos un beso muy grande y bendiciones. Estoy listo para verte. ¡Ay!